en ocasiones, las curiosidades de nuestra comarca aguardan agazapadas a la vuelta de cualquier esquina, donde menos lo esperamos. Y en nuestros recorridos por los misterios más representativos de nuestra zona, hemos ido topando a su vez con nuevas inquietudes de las que no teníamos ni siquiera conocimiento previo. Así, mientras confeccionábamos nuestro reportaje sobre la tumba del médico Gilbert Prosper Lacroix, náufrago del buque Don Pedro, descubrimos en la pequeña iglesia de Queiruga una lápida conmemorativa que nos llamó poderosamente la atención. La leyenda que se halla grabada en la lápida tiene el siguiente tenor. En este recinto sagrado yacen los restos mortales de don Tomás Gómez y su esposa doña María Antonia Pérez, padres de don Roque Antonio Gómez y abuelos de hombres públicos uruguayos, el general Andrés Gómez, don Francisco Antonio Gómez, don Juan Ramón Gómez y el general Leandro Gómez, héroe de la defensa de Paysandú. Homenaje de sus descendientes uruguayos, 12 de 1967. La extrañeza que nos generó esta singular conmemoración, la referencia a un hecho histórico de la República Oriental del Uruguay, la defensa de Paysandú, hizo que nos sumergiésemos nuevamente en nuestra tarea investigadora. Afortunadamente, el uso de Internet en la actualidad hace mucha más sencilla cualquier labor de rastreo de datos y hechos de lo que hubiera sido en 1967, fecha en la que se adosó la placa a la parte posterior de la nave trasera de la pequeña iglesia de Queiruga. No parece que existan registros sobre la especial conmemoración en el lateral de la iglesia de Queiruga, pero de lo que sí hay una copiosa documentación es sobre la referida defensa de Paysandú. Paysandú es un departamento de Uruguay, situado hacia el oeste del país y limítrofe con los departamentos de Salto, Río Negro y Tacuarembó. También hace frontera con la República Argentina, con la que limita por medio del puente internacional General Artigas. La placa que encontramos adosada a la iglesia de Queiruga hace referencia a los padres y abuelos de insignes hombres de Uruguay, cuyas raíces se remontan precisamente a la pequeña parroquia de Queiruga, en Porto d'Osón. Don Tomás Gómez y su esposa doña María Antonia Pérez fueron progenitores de don Roque Gómez. Roque había nacido en Queiruga a finales del siglo XVIII, en 1767. Sin embargo, la pequeña aldea de Porto d'Osón, en esas épocas pretéritas, pocas oportunidades más que la agricultura, podría ofrecer al joven Roque, que embelesado por los cantos de sirena que provenían del Nuevo Mundo, decidió ir a hacer las Américas y emigró de una España prácticamente consumida. Roque desembarcó en Uruguay a finales de 1790 y pronto contraería matrimonio con una jovencísima uruguaya, que era hija, a su vez, de otro gallego de Betanzos. Don Roque y su esposa doña Rita Calvo fueron prolíficos, tanto en su crecimiento profesional como en el personal. Se tiene constancia de que la joven Rita Calvo fue madre de 19 hijos, la mayoría de ellos prohombres de la patria uruguaya, tal y como aparece reflejado en la placa que localizamos. Don Roque iría medrando poco a poco como comerciante en Uruguay, convirtiéndose con el paso del tiempo en un próspero tendero. Entre tanto se sostuvo el poder español todavía en el país sudamericano. Uno de los hijos de don Roque y doña Rita que se menciona específicamente en la placa localizada es don Leandro Gómez, nacido en 1811 y muerto por fusilamiento en 1865 en Paysandú, en el departamento que mencionábamos al comienzo de nuestra disertación, y que defendió al más puro estilo numantino o de las Termópilas, frente a las tropas revolucionarias contrarias al gobierno establecido por aquellas fechas. Don Leandro había comenzado a forjar su leyenda con el sitio grande de Montevideo, episodio de la Guerra Grande Uruguaya, donde el general Oribe, con ayuda del gobierno argentino, recobró el cargo de presidente de la República, al que había tenido que renunciar previamente a favor del general Fructuoso Rivera.
Don Leandro fue designado oficial ayudante del general Oribe y fue ascendido posteriormente a coronel y más adelante, en 1861, a oficial mayor del Ministerio de Guerra y Marina. Leandro también fue un reconocido masón uruguayo de la logia Fe número 8, en el grado 33. En 1863 participó en la defensa del departamento de Salto frente al ataque de las tropas del general Flores, que a pesar de una derrota supieron sobreponerse, siendo Leandro ascendido por sus méritos al cargo de comandante militar. Posteriormente, ya transferido con su nuevo nombramiento al departamento de Paysandú, sería cuando comenzaría a forjarse la leyenda heroica del país. Al comandante Gómez se le ordenó la defensa de esa plaza fuerte a cualquier hostilidad de los revolucionarios, contrarios al régimen gubernamental hasta aquel entonces instaurado. A comienzos de 1864 se produjeron las primeras escaramuzas en Paysandú, entre las distintas tropas. Sin embargo, las fuerzas del general Flores fueron repelidas por las gubernamentales en el primero de sus asaltos. A finales de ese año de 1864, el general Flores habría de regresar a Paysandú, pero en esta ocasión no lo haría solo junto a sus acólitos, sino acompañado de un contingente de al menos 20.000 hombres que había sido convocados por el gobierno del Brasil en auxilio del general rebelde y que desfilaban bajo el mando del brasileño Marqués de Tamandaré. Buques de guerra, infantería de marina, más las dotaciones propias del general Flores, habrían entonces de iniciar, a finales de 1864, lo que fue uno de los asedios más desproporcionados entre las contiendas sudamericanas y que muchas similitudes guarda con la historia de los últimos de Filipinas. Desde noviembre y diciembre de 1864, los ataques al departamento fueron una constante diaria. Sin embargo, la desproporción entre fuerzas existente entre los sitiadores y los sitiados hizo pensar al ejército brasileiro que su entrada en la plaza podría ser un mero paseo militar. Nada más lejos de la realidad. El general Leandro Gómez había recibido la comanda del gobierno de resistir en la defensa de la plaza hasta sus últimas consecuencias, por lo que apresuradamente se ideó un plan de defensa que pasaba por usar las edificaciones y viviendas del centro de la ciudad a modo de parapeto. La poca artillería con la que se contaba y de escaso calibre había sido recuperada de entre los cañones que se habían donado a la ciudad a modo de objetos decorativos y unas pocas piezas recuperadas de la embarcación Villa de Salto que bajo las órdenes leales de seguidores del general Gómez habían conseguido arribar hasta el puerto de Paysandú, incendiándola posteriormente para que no cayese en manos brasileñas o del general Flores. En una de las primeras incursiones del ejército revolucionario brasileño en la plaza de Paysandú, sufrieron tal descarga de fusilería y de cañones ubicados a exigua distancia que provocó una estampida general de las tropas extranjeras enviadas, lo cual enardeció más la moral de los defensores de la ciudad. El general caudillo Flores sufrió un duro revés. Sin embargo, era conocedor de que la caída de la plaza era tan solo cuestión de tiempo, dada la gran diferencia entre contingentes y material bélico, fragatas con batería pesada, infantería en más de 20.000 almas y todo tipo de municiones frente a un poco más de un millar de leales al gobierno todavía establecido. El general Flores envió entonces un ultimátum al general Gómez para que depusiesen las armas, pues su lucha sería completamente estéril. La contestación del nieto de los onenses quedará como uno de los ejemplos de heroicidad y amor a la patria para los uruguayos, puesto que por encima de la firma del comunicado recibido para que se rindiesen, simplemente hizo la siguiente mención, cuando sucumba. Comenzaron entonces las mayores hostilidades. Las embarcaciones y la artillería pesada brasileña hostigaron durante semanas las posiciones de los leales al gobierno. A pesar de que los destrozos eran cuantiosos, el hecho de hallarse apostados en el interior de las edificaciones y que éstas se encontraban en un plano distinto a las baterías hacía que sus defensas improvisadas resistiesen de manera inusitada los embates de los asediadores.
Además, el centro de la ciudad que le servía de defensa tenía calles estrechas y los sitiados podían ir trasladándose desde una cuadra a otra, desplazándose por entre las viviendas. En el centro de la plaza del pueblo había una torre que fue bautizada como baluarte de la ley, que servía a modo de polvorín y como torre de vigilancia para las tropas de los leales. La torre sería atravesada por cientos de proyectiles y dejada como un colador, pero aún así logró mantenerse en pie, siendo sus oraciones continuamente tapadas a base de sacos de tierra y lana. Entre intercambio de golpes se mantendrían los asediados pese a la diferencia notable de efectivos y material, casi durante todo el mes de diciembre de 1864. Sin embargo, llegando la Navidad, las hostilidades por parte del grupo rebelde sitiador y del ejército brasileño se hicieron cada vez más encarnizadas. La mayoría de las bajas que se producían en el bando de los asediados no lo eran por descargas de fusilería, puesto que las tropas asaltantes aún se hallaban a cierta distancia. Sin embargo, muchos de los obuses de cañón capaces de atravesar las paredes de las casas impactaban finalmente contra los cuerpos de los que se hallaban apostados en su interior, provocándoles mortales heridas al cercenarles de cuajo o las extremidades o incluso sus cabezas. A finales del mes, las réplicas de ataques eran continuas. No daban tregua alguna a los asediados, que con poco menos de 800 hombres seguían defendiéndose con sus fusiles y unas pocas piezas de cañón operativas de calibres pequeños, que más que daño a las tropas enemigas, lo que hacían era desvelar la posición de sus tiradores. De ahí que alguno de los asediados llegase a increpar a sus superiores para que se abstuviesen de seguir usando el cañón, como recoge Orlando Rivero, un héroe superviviente del asedio, en su obra Recuerdos de Paysandú. «Comandante Estorba, déjese de hacernos despedazar con su cañoncito, que no les hace daño alguno. En cambio, nos crucifican a nosotros que estamos acá abajo», decía el defensor de la trinchera de artillería, Felipe Argentó. La situación se estaba encrudeciendo, pero entre tanto llegaron noticias al contingente asediado que las tropas leales del general Sá se encontraban a un poco más de 20 leguas de Paysandú y que irían en su auxilio y poner fin al asedio al que estaban sometidos. El general Sá había sido detenido por caudillos rebeldes impidiéndoles continuar su marcha hacia Paysandú, por lo que los asediados quedaron definitivamente a su suerte. A finales del mes de diciembre ya apenas sí quedaba comida a los asediados, y aunque quedase, los ataques de las tropas asaltantes eran tan continuados que les resultaba imposible comer, ya que apenas sí podían incomporrarse por temor a ser cercenados por las balas de cañón estriadas que les pasaban zumbando por encima de sus cabezas. Tampoco podían dormir, puesto que se exponían a que se les derrumbasen encima los tejados o paredes de las edificaciones, o de que algún asaltante brasileiro lo pasase a bayoneta. En aquellas épocas, los fusiles se usaban fulminantes, y los defensores ya no contaban más que con unos pocos con los que cebarlos, por lo que el soldado Orlando Rivero, cuyos padres eran propietarios de una tienda de coloniales, ideó que usasen cabezas de fósforos para sustituirlos, solución de fortuna que dio resultado por poco tiempo. Hacia el día 1 de enero de 1865, el general Leandro Gómez, ante las bajas ocasionadas y ante la ausencia de los refuerzos prometidos, ordena la reunión de los oficiales de más alta graduación para que busquen una salida airosa. Finalmente, se conviene remitir una nota a las tropas asaltantes solicitándoles una tregua de unas pocas horas para atender a los heridos y enterrar a los muertos. No obteniéndose respuesta, se disponen a remitir una segunda nota, pero el intervalo y el hecho de estar los defensores exangües es aprovechado por las tropas asaltantes que logran penetrar en las maltrechas defensas y finalmente hacen prisionero al general Gómez y sus lugartenientes. Primero queda bajo la custodia de las tropas brasileñas, que le garantizan su vida y la de sus oficiales. Pero mientras era conducido fuera, se presentó un comandante del general Flores invocando su mejor derecho en relación a la detención de los oficiales defensores.
ante la intimidación hecha al general Gómez respecto de quien prefería ser prisionero, este respondió que prefería serlo de sus propios conciudadanos antes que de los extranjeros, y eso fue su sentencia de muerte. Poco después, el general Gómez sería fusilado delante de la tapia de una casa, y la perilla que lucía fue cercenada por uno de los que lo ajusticiaron, siendo reprobado este por el almirante de las tropas brasileñas. El hombre se excusó en que tenía la intención de enviársela a su familia, cosa que no sucedió jamás. Pero la historia del general Gómez no termina siquiera con su muerte, ya que su descanso no sería todo lo placentero que cabría esperar. Los restos mortales del general Gómez serían arrojados a una fosa común en el cementerio de Paysandú, de donde serían extraídos casi un año después por parte del médico del contingente defensivo del departamento, el doctor Mongrel, para evitar así posibles profanaciones. Sus huesos, debidamente limpios con cal y ron cubano por el médico, se introdujeron en una bolsa de cuero. Posteriormente, un comerciante argentino sería con ellos y los depositaría a su vez en un baúl forrado de hule. Los huesos serían más tarde trasladados en secreto a una ciudad argentina cercana y custodiados por el presbítero de Concepción del Uruguay. Al morir el clérigo, sería con los restos su hermano político, quien al tener que trasladarse del lugar por motivos políticos, los encomienda a una vecina, esposa de un militar oriental uruguayo. 10 años más tarde, la señora contacta nuevamente con el doctor Mongrel, quien los entrega a la familia, siendo inhumados en el cementerio central de Montevideo. Hacia 1965, fechas cercanas al momento en que se fecha la placa de la iglesia de Queiruga, los habitantes de Paysandú quisieron erigir un mausoleo para que fueran depositados los restos del general en aquel departamento. Sin embargo, una de sus nietas exhibe una carta en la que el general, a modo de testamento militar, indica que quiere descansar eternamente junto a sus familiares en Montevideo. En 1984 se levantó finalmente el mausoleo en Paysandú, donde a pesar de los reparos de la familia, fueron trasladados definitivamente sus restos en una urna. En noviembre del año 2009 se produjo una profanación del mausoleo de Paysandú, pero no se alcanzará a conocer jamás si efectivamente se hicieron los asaltantes con sus restos, pues se duda de que la urna contuviese resto humano alguno o incluso de que sus familiares los hubiesen cambiado previamente al traslado. Terminamos la historia de la placa de Queiruga, Paysandú y el general Leandro Gómez, bravo nieto de Sulenses, escuchando una grabación histórica del payador argentino Gabino Ezeiza, titulada Heroica Paysandú. Este tema sería posteriormente versioneado por Carlos Gardel, el mismo cuya biografía lo cifra como pasajero del buque Don Pedro, el mismo buque que años más tarde se hundiría frente a las costas de Curvedo, y el mismo en el que viajaba el médico francés que actualmente reposa en el mismo cementerio en que reposan los restos de los abuelos del general Leandro Gómez, héroe de la defensa de Paysandú. En ocasiones, las casualidades nunca vienen solas. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermanos de la patria y de la ciudad. Triunfo de tu gloria y de tu esplendor, te canto en mi patria como a ti. Que la gloria
lo mismo de callar en el sangre. Y en hechos nacionales de la historia, del uno y otro pueblo mencionó, hermanos con las luchas, con las luchas, lo mismo de callar en el sangre. Y en hechos nacionales de la historia, del uno y otro pueblo mencionó. Y tan dulce barullo, la joya americana, porque lo es, adulto en la cuna de Mariel, y cuna de los bravos 33, heroico pa' el tan dulce barullo, la joya americana, porque lo es, adulto en la cuna de Mariel.